Bueno, Jorge, estamos en Capilla del Señor. ¿Por qué? Porque organizamos entre varios clubes una competencia de adiestramiento en la cual trajimos un juez de Brasil y realmente estamos disfrutando de un día que no es el del mejor de todos porque está lloviznando y hace un poquito de frío, pero realmente la gente está muy contenta, el espíritu del deporte está totalmente vigente y realmente creo que es una fiesta para nosotros. ¿El hecho de que esté lloviendo afecta algo la actividad o simplemente nos mojamos nada más? En absoluto, la gente que mira no está acostumbrada a mojarse, pero los que hacemos el deporte nos mojamos generalmente siempre. ¿Qué es lo que estamos viendo puntualmente en este momento? Que lo estamos viendo en imágenes, lo que vino pasando en estos últimos minutos y que vamos a ir narrando a lo largo de toda la nota con distintas imágenes, fotos y demás. Pero en este momento, ¿qué fue lo que fue pasando? Te vimos a vos presentando a tu perro. Contame un poquito. En este momento los perros que están compitiendo compiten en la sección B, que es la sección de obediencia. En el hipo 1, a la mañana temprano compitieron los hipo 3 y una vez que terminen todos los hipo 1 se hará una competencia para principiantes, que es el promocional disciplina, y una categoría un poquitito más elevada, que es el CAB. Y cuando se termine eso empezarán las protecciones de los hipo 3 y los hipo 1, que son las categorías mayores. Bien, ¿qué clubes están participando de esta copa? El club del Rottweiler, el club del Pastor Alemán, el club del Doberman y el club del Ovejero Belga. Se ha visto, a pesar del clima, que no son las mejores, bueno, vos nos contás que no hay problema, pero bueno, siempre a uno por ahí la lluvia lo arruga un poquito, a pesar de que está fresco, a pesar que ha caído agua en forma importante, mucha gente. Sí, la verdad que estamos sorprendidos porque hay gente que está recién comenzando en el deporte o tiene un perrito, hay chicos que vinieron de la facultad de veterinaria a rendir su primer BH, hay gente que tiene frío, que mientras los perros de los amigos o los parientes no están compitiendo, se sientan en el auto y miran desde el auto, pero realmente sí, hay mucha gente. Bien, este evento está... aparte de las necesidades de hacerlo ustedes como clubes y demás, es un homenaje a una gran persona. Es un homenaje a un amigo, a una persona que estuvo más de 30 años en el deporte en la Federación Cinológica Argentina. No nos olvidemos que esta exposición es una competencia de interclubes, pero los interclubes estamos federados a una federación madre, que es la que nos dirige, nos apaña, nos escucha y nos da la posibilidad de hacer el deporte, y está en homenaje a Eduardo Daniel Riz, un amigo, una persona que hasta hace 8 meses se estaba juzgando en las pistas, y es un buen momento para recordarlo. Para mí es muy especial porque tengo muy buena memoria, y el 25 de marzo del año 2001 fue la primer competencia que hicimos interclubes, avalada por Eduardo Riz, juzgada por Eduardo Riz, donde estaba el club del Ovejero Alemán, el club del Rottweiler, que recién iniciaba en esos momentos en la cinofilia, y el club del Ovejero Belga. Bien, bueno, Eduardo, que tuve el gusto de conocerlo y compartir algunos eventos, como el año pasado una copa internacional de primer prueba de campo de perros de caza y demás, entre otras cosas, en esa oportunidad compartimos varios días, realmente gran tipo, muy profesional en lo que hacía, así que bueno, se lo extraña. Sí, pucha, sí se lo extraña, pero no solo era que era una gran persona, sino que era una persona que trataba de enseñarle a los nobles cómo meterse en el deporte y tener el apoyo desde el juzgamiento, como lo estamos teniendo hoy con el juez que viene de Brasil, que les explique a la gente, que le diga cómo mejorar un ejercicio, qué es lo que tendrían que evaluar al tiempo de trabajarlo y demás. Eso es especial porque no muchos de los que juzgan o juzgamos, a pesar de que yo no sea juez de trabajo, es importante formar a la gente nueva. Nosotros no estamos en la debacle, pero sí creo que estamos... la misión que tenemos nosotros en Cinofilia es captar gente, capturar gente y hacer que esto se engrandezca. Bien, esto cuando lo vinieron a presentar a la radio, un poco lo lanzaron a través del medio nuestro,
estabas acompañado de Vinicio, que es parte de uno de los clubes presentes, pero no está. ¿Se pegó el faltazo o está en algo más importante? No, Vinicio está presente, está con todo el apoyo, pero Vinicio hoy está juzgando en Estados Unidos y ya estaba invitado de hacía mucho más tiempo del que hoy íbamos a organizar la competencia. También nosotros no queríamos interferir con una competencia que hace la federación, que se hace a fin de mes. El hecho es que podamos tener competencias todos los meses o cada dos meses, si tengamos dos o tres entre clubes, entre la Federación Sinológica. La única manera de darle un poco de manija a esto es, primero, gracias y por ustedes, porque realmente nos están dando un apoyo infernal. Bueno, agradecerte la invitación, que nos permitas participar de esto. Lamentablemente el clima no nos ha ayudado, porque la idea era trabajar con varias cámaras y bueno, el clima a veces es un compañero, a veces bueno y a veces nos complica un poco. Igual lo que se ve es magnífico. Agradecerte nuevamente que nos hayan invitado y bueno, y a seguir trabajando por la sinofilia. El agradecido soy yo, Marcelo, y para Andrea también. Ya se los dije el otro día en la radio, sin el apoyo de ustedes esto no funciona, la gente no se entera, la gente no sabe, y creo que parte esto por la difusión, no parte por otra cosa. Y después poder mostrar lo poquito que hace cada uno para tratar de engrandecer las razas, los clubes y por ende la federación que amamos. Bien, bueno, de fondo se escuchan las instrucciones que le dan a sus perros, o sea, no se asusten, que no son gritos raros, sino en imágenes lo están viendo, que cada uno con su perro, y se escucha ahí el reconocimiento del trabajo y de la buena labor. Bueno, nuevamente agradecerte y obviamente vamos a estar en cada uno de los eventos que se estén organizando en todas las actividades de la sinofilia. Nuevamente, mil gracias a ustedes, mil gracias por difundir el deporte, mil gracias por acompañarnos y mil gracias por hacer sinofilia, porque filmar, grabar y darnos la oportunidad de charlar y de molestarlos a ustedes es hacer sinofilia. Bien, bueno, gracias y el placer es nuestro. Nosotros seguimos a través del Trotamundo Mascota difundiendo la sinofilia, como bien dice Jorge, y disfrutando de cada uno de los contactos con nuestros perros.